¿Qué tal? ¿Cómo están? Un nuevo capítulo del programa Palabra de Mujer, que en esta ocasión queremos hablar de comunicación con perspectiva de género, precisamente porque se transmite en la semana del 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres. Por esta razón, tenemos preparado un programa especial en el cual nos visitan tres ilustres investigadoras que han trabajado el tema de la perspectiva de género y que nos visitan en nuestro país en ocasión del encuentro Comunicar con Perspectiva de Género, una apuesta a la igualdad. Se trata de Saskia Salas, psicóloga, máster en Derechos Humanos en Investigación Psicológica y ha realizado estudios en materia de derechos humanos de las mujeres. Trabaja en la Unidad de Investigación del INAMU y hoy va a compartir con nosotras un trabajo de investigación que desarrollan desde esa unidad de investigación. Un reciente monitoreo de medios que nos va a revelar pues, cómo está la situación en nuestro país. También nos acompaña Aimé Vega Montiel. Ella viene de México, es comunicadora, máster en ciencias políticas, en ciencias de la comunicación también. Tiene un doctorado por la Universidad de Barcelona de comunicación. Es investigadora incansable, cuya lupa la ha centrado en el retrato que hacen los medios de comunicación de la sociedad. Y también está con nosotras Sandra Schacher. Ella es comunicadora, viene de Argentina, de Buenos Aires, es presidenta de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad y también trabaja en el Diploma Superior de Comunicación y Género dictado por la entidad que se llama Comunicación para la Igualdad. Ella tiene un extraordinario libro que se llama Las palabras tienen sexo, que tenemos mucho interés también de compartir toda su investigación y su perspectiva y cómo está la situación en Argentina. Así que, pues, a entrar en materia. Quisiera preguntarte, Saskia, ¿qué tipo de investigación realizan en el INAMU, sobre todo en relación a los medios? ¿Cómo está la situación en Costa Rica? Bueno, en el INAMU estamos presentando una investigación que se llama ¿En dónde estamos las mujeres? Y es un monitoreo de programas informativos y de opinión en el país, en radio, televisión y prensa escrita. El monitoreo lo llevamos a cabo durante 5 meses, entre marzo y julio del 2016, de este año, e hicimos una escogencia al azar de 5 fechas en las que analizamos los programas de radio, televisión, los programas de opinión, tanto en radio como en televisión, y la prensa escrita, para ver un poco en dónde estábamos las mujeres, cuál es la representación que se hace de nosotras y cuál es realmente el papel que jugamos dentro de las noticias. Nos encontramos cosas positivas y cosas no muy positivas. Muy positivas. Encontramos como positivo, por ejemplo, que no hay una reproducción de estereotipos abierta, como si ocurría en otras épocas en nuestro país, o la reproducción que se hace es mínima, ¿verdad?, en comparación con el número de noticias estudiadas. Encontramos también una muy poca utilización de lenguaje abiertamente sexista o de imágenes sexistas en comparación con el total de las noticias. No significa que no existan, la seguimos viendo, especialmente en la prensa escrita, pero en comparación con el resto de las noticias, este tipo de uso del cuerpo de las mujeres y de la imagen de las mujeres ha disminuido considerablemente. Ok, en el marco de las noticias, quizás uh-huh. en otro tipo uh-huh. de plataformas y sí, medios y géneros y programas no es... Claro, no es lo mismo, ¿verdad? Exacto. Pero en el marco de las noticias sí parece haber disminuido considerablemente en comparación con lo que podíamos ver en la cotidianidad de la prensa, de la televisión, de las noticias hace unos años. Aimé, ¿y en qué situación está la sociedad mexicana en términos de desigualdad? A ver, debemos reconocer que, dado que el patriarcado es una estructura, pues la violencia de género y la desigualdad entre mujeres y hombres también tiene una expresión, desde luego, estructural. Entonces, con esto quiero señalar, no es un asunto exclusivo de mi país, es un asunto que afecta las relaciones entre mujeres y hombres en todo el mundo, en mayor o menor grado, y este mayor o menor grado obviamente lo dan variables, como clase social, como raza, como nacionalidad,
capital educativo, capital cultural, pero debemos reconocer que, dado que la desigualdad es estructural, la violencia de género es una experiencia en la vida de todas las mujeres, en todos sus ciclos de vida, o al menos en alguno. Entonces, definitivamente, la situación en mi país, en México, es lamentable. Yo lo digo, el país se nos está cayendo a pedacitos por todos lados, y dado que las mujeres son las que se encuentran en la base de la estructura social, en la escala más baja de la estructura social, obviamente los efectos de estas condiciones estructurales son mucho más dramáticos o mucho más sangrantes en la experiencia de las mujeres y de las niñas cotidianamente. Entonces, esto nos ayuda a explicar el incremento lamentable de la violencia feminicida en mi país. Cada día en promedio son asesinadas 7 mujeres. Lo mismo sucede con otros tipos o expresiones de la violencia de género: la física, la psicológica, la económica, la sexual. Y esto también nos ayuda a entender entonces cómo la propia violencia social es una manifestación de la estructura patriarcal, puesto que se trata de una violencia entre hombres por sostener la supremacía social. Entonces, ¿y cómo retratan los medios esa situación tan alarmante? 6 o 7 mujeres por día mueren. Así es. Bueno, lo primero que me parece importante señalar aquí es que, y lo decíamos en el foro en estos días, la agenda de género y comunicación, si bien desde luego sigue teniendo en la parte de contenidos, esto, cómo las mujeres somos representadas en los medios de comunicación, la reproducción de la violencia de género en los contenidos, es desde luego un tema toral en la agenda, tiene que ver con otras dimensiones y tiene que ver entonces también con el acceso y participación de las mujeres en la estructura de los medios de comunicación, que en mi país y en el mundo es marginal. Las mujeres no alcanzan los puestos de toma de decisión, es muy reducida su participación en estos niveles, sea como propietaria, como integrantes de los consejos de administración, como directoras, pero también si nos vamos al nivel profesional, en ninguna industria las mujeres alcanzan la paridad, ni siquiera en las salas de redacción, que es en donde ha habido un incremento importante de ello. Pero además a esto se suman las condiciones laborales, que cada vez, lo sabemos, son más precarias para mujeres y para hombres en todo el mundo. Pero vuelvo al punto, dado que las mujeres se encuentran en la escala más baja de la estructura social, sus condiciones laborales son más precarias. Otra dimensión de la agenda de género y comunicación tiene que ver con el efecto o la influencia en los grupos sociales, esto de las audiencias o los estudios de recepción, que lo que nos señalan a partir de los trabajos que hemos hecho en México es que definitivamente los medios de comunicación tienen una influencia toral al lado de otras instituciones clave como son la familia, como son la escuela, como son los grupos de pares, en la formación de conciencias, en la formación de una representación, un discurso sobre lo que significa ser mujer, ser hombre en la sociedad. Y otra dimensión tiene que ver con la educación para los medios, que sabemos es importantísimo. Exacto. El quisiera llegar a ese punto, todo lo que tiene que ver con la audiencia crítica, cómo llegar a construir audiencias críticas. Pero quisiera que Sandra nos comente cómo es la situación en Argentina, es decir, cuál es la representación que hacen los medios de las mujeres en Argentina. Sí, no es diferente a la del resto del mundo. Acabamos de tener los resultados del proyecto Monitoreo Global de Medios en noviembre del año pasado, que son globales y que después tienen capítulos nacionales. Y, digamos, en Argentina se repitió la misma situación que a nivel regional e internacional, que es que Argentina tiene un promedio mejor al latinoamericano y América Latina tiene un promedio mejor al global en relación con cuántas mujeres somos sujetos de las noticias. Sin embargo, ese indicador está estable desde hace 5 años hasta ahora. Es decir, no se movió, venía mejorando. Quiere decir que no hemos avanzado. No hemos avanzado. Y dentro de este monitoreo sí se venía avanzando, con lo cual este detenimiento de los últimos 5 años nos llama la atención en Argentina, particularmente en los últimos 5 años, pero diría los últimos 10 años, hemos avanzado muchísimo en relación con normativa vinculada a derechos de las mujeres y hemos tenido además una presidenta mujer que tracciona la representación femenina. Eso, sin embargo, no se trasladó a los medios de comunicación.
lo cual nos llama mucho la atención, porque no solamente había una presidenta mujer que podía haber traccionado las noticias, sino que hubo bastante representación femenina en el Poder Ejecutivo, además de que nosotras tenemos en el Poder Legislativo desde hace ya más de 10 años un 40% de mujeres. Sin embargo, esto los medios no lo están reflejando. ¿Qué significa que no existamos las mujeres en los medios? Hay como dos grandes estrategias de los medios en relación con lo femenino. Una es la invisibilización, que es esto, y que acá lo que llama mucho la atención es que en una época se podía decir que los medios daban cuenta de aquello que sucedía en el ámbito público, con lo cual si las mujeres estábamos sobre todo abocadas al ámbito de lo privado, era lógico que no fuéramos representadas por los medios. Pero las últimas décadas esto ya no se puede decir. Hoy las mujeres ocupamos todos los espacios o muchísimos de la vida pública. Yo comentaba esta mañana en el foro que nosotras hicimos una breve investigación muy brevísima hace unos años cuando empezaban a aparecer estos indicadores que nos daban cuenta, hoy lo planteaba una diputada, de cómo aparecemos mucho menos de las que somos en ámbitos específicos y vinculamos, por ejemplo, en Argentina, cuántas mujeres estábamos en el poder ejecutivo, cuántas en el legislativo, cuántas en ámbitos empresarios y cuántas daba cuenta el proyecto Monitoreo Global de Medios en las áreas política y economía y gobierno, que son las que corresponderían a estos espacios. Siempre es menos. Siempre es menos. Con esto vamos a ir a una pausa y vamos a continuar en el próximo segmento, efectivamente hablando de estos datos que realmente son sobrecogedores. Ya regresamos. Tal vez, Sandra, si nos podés dar algunas cifras de cómo nos representan los medios en el capítulo Argentina. Sí, mira, los números exactos no los recuerdo, pero por ejemplo te digo cosas que nos sorprendieron mucho, que en las áreas de política y gobierno aparecía una representación muy baja, lo cual nos llamó poderosamente la atención. Después, otros datos, digamos, que dan cuenta de lo que es la estereotipación en los medios de comunicación, podemos pensarlo también considerando que estamos trabajando en la Semana de la No Violencia en relación con violencia hacia las mujeres. Nosotras hicimos desde nuestra organización el año pasado un monitoreo sobre feminicidios de adolescentes porque tuvimos una cantidad y acabamos de tener la semana pasada uno terrible que es el que motivó el Miércoles Negro. De feminicidios de adolescentes con muy mal tratamiento en los medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, las cosas que encontramos es que en este momento, hoy, los medios están dando una importante cobertura a estos temas, es decir, hoy ya están es parte de la agenda mediática la cobertura de la violencia de género, lo cual no quiere decir que esté bien cubierta, que las prácticas sean buenas. Pero si nos remontamos a 20 o 30 años atrás, donde la incidencia nos llevaba a pedir que estos temas fueran cubiertos porque aparecían en pequeños extractos y breves, eso podemos decir que es un avance. Sí, hay que mejorar las prácticas. Por ejemplo, en este monitoreo encontramos que no hay una perspectiva de género en relación con las coberturas. ¿Qué sería esto? Considerar que la violencia hacia las mujeres, en este caso específicamente hacia adolescentes, es parte de la expresión de las desigualdades estructurales. Esto es una mirada que está ausente en todas y todos los periodistas de los medios de comunicación, salvo brevísimas excepciones. Es decir, justamente lo que nos decía Aimé sobre el retrato de los medios de la sociedad mexicana por los medios de comunicación, ¿verdad? ¿Cuáles son, digamos, algunas cifras en términos de cobertura de hechos de violencia, como en el caso de Argentina? A ver, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que por cierto tiene su sede aquí en la Universidad de Costa Rica, hicimos un monitoreo, un estudio de agenda mediática para identificar la representación de la violencia contra las mujeres y las niñas en los contenidos de la radio, la televisión, la prensa, revistas e internet durante una semana. En radio y televisión incluimos a las 5 estaciones de cobertura nacional y mayor rating, lo cual significaron en cada caso 544 horas de análisis. En el caso de la prensa, todos los contenidos, todas las notas publicadas a lo largo de esa semana. Y lo que encontramos es que en una semana son reproducidas más de 10.000 tipos y modalidades de violencia contra las mujeres en todos los contenidos de la agenda mediática. Y una de las hipótesis, y que desafortunadamente corroboramos, fue que la violencia de género constituye el hilo narrativo del discurso mediático. Es decir, no es exclusivo de las noticias. Y aquí me parece importante entonces poner el énfasis que esto de los estereotipos
tengamos mucho cuidado en los análisis que hacemos, porque tenemos que partir de la base de que reproducir el estereotipo de la madre esposa o de la puta o de la mujer sumisa o de la mujer objeto sexual son formas que violentan y discriminan a las mujeres. Entonces, desde esta perspectiva, lo que encontramos es que la publicidad, las teleseries, las telenovelas, los programas de noticias, los programas de deporte, de revista, de concursos, incluso las caricaturas o, bueno, los programas infantiles, todos estos contenidos reproducen violencia psicológica, económica, sexual, feminicida en contra de las mujeres en ámbitos como la escuela, la familia, el ámbito laboral, la oficina. Entonces, de estos 10.000 tipos y modalidades reproducidos en los contenidos de los medios en México, un dato que es sobre el cual es importante llamar la atención es, por ejemplo, en los diarios, en los principales diarios que circulan a nivel nacional en mi país, en las secciones de anuncios clasificados, son reproducidos o son publicados en una semana casi 5.000 anuncios de redes de trata y tráfico sexual de niñas y mujeres, sin que haya ninguna sanción sobre ello a los medios. Así es, ¿no? Entonces, insisto, no es un asunto menor, no es exclusivo de las noticias. Las noticias son solamente un reflejo, pero una parte pequeña del problema. Veamos contenidos como la publicidad, veamos las telenovelas, que constituyen el primer producto cultural en América Latina, y cuáles son las formas de relación entre mujeres y hombres que reproducen estos contenidos. Otra industria muy poderosa es la musical. Yo lo señalaba en mi exposición en el foro. El género más escuchado en mi país y en varios países de Centroamérica y América del Sur es el reggaetón. Y el reggaetón es el género, digamos, musical más misógino, si partimos de la base de la que nos habla Marcela Lagarde cuando dice la misoginia tiene grados. Bueno, pues en el caso de la industria musical, el reggaetón es un género que promueve el odio hacia las mujeres, que promueve la violencia y la discriminación, y lo que encontramos es que la misma canción es reproducida 10 o 12 veces en una estación a lo largo de una jornada. Entonces, pienso yo, reproducida y normalizada. Normalizada. Y que los medios de comunicación, por lo tanto, no son industrias como la industria eléctrica, que genera productos de eso para el uso de las sociedades, sino que en este caso crea productos culturales, es decir, nociones, representaciones de lo que es ser mujer, de lo que es ser hombre y de las relaciones. Y por lo tanto tienen una responsabilidad toral en la promoción de la vida y la libertad de las mujeres. Y que en nuestra región y en el mundo estén asesinando mujeres es en buena medida responsabilidad de las industrias de comunicación. Exactamente. Sandra, tu libro, Las palabras tienen sexo, es decir, ¿cuál es el impacto de esta reproducción de formas de violencia que se normalizan en la sociedad? O sea, ¿cómo estamos construyendo nuestras identidades desde la escuela, desde la televisión, desde las telenovelas? Sí, esa es una pregunta que siempre se hace desde la investigación, ¿no? Claro. ¿Cuánto de la violencia simbólica y mediática tiene que ver efectivamente después con las formas concretas de violencia y en extremo con los feminicidios? Te voy a dar un ejemplo como muy concreto. En Argentina hace unos años fue el feminicidio de Wanda Tadei. Se conoció en toda la región porque fue la primera incineración con fuego muy, muy importante y que después se reprodujo muchísimo en nuestro país y en el resto del continente. Si vos tomás como la medición de los feminicidios por incineración por fuego posteriormente al de Wanda Tadei, aumentaron muchísimo. O sea, no aumentó en el país el índice de feminicidios posteriormente a ese, pero sí aumentó el tipo de forma, la modalidad de asesinato. Uh-huh. Y vos veías en las coberturas de los medios cómo muchas de las coberturas de estos feminicidios eran casi instructivos de cómo asesinar a una mujer de esta manera. Qué producto se había comprado, dónde se conseguía ese producto. Es decir, había una cobertura de parte de los medios de comunicación de una irresponsabilidad total en relación al tema y además de qué es lo que se necesita, o sea, qué le tenés que transmitir a la población frente a una problemática como la violencia de género. No hace falta realmente el detalle morboso de cómo la víctima fue asesinada o el detalle técnico de cómo fue asesinada. Lo que necesitamos es entender la problemática para tratar de no repetirla. Sin embargo, esto me parece que es una muestra muy evidente de cómo pueden influenciar también los medios de comunicación, conductas, hábitos, etcétera. Más allá de que desde la investigación
Para nosotras es como casi una obviedad esto que señala IME, que es que los medios colaboran en la reproducción de estereotipos socioculturales. A veces es un poco más difícil probarlo en la evidencia con casos como este que te acabo de mencionar, pero nuestra cosmovisión, nuestro imaginario social y cultural abreva de muchas fuentes, pero entre ellas son muy importantes los medios. Exactamente. Con esto cerramos este segundo segmento y el próximo vamos a discutir un poco, bueno, ¿qué se está investigando? ¿Hay suficiente información? ¿Y qué se puede hacer? Ya regresamos. Gracias por estar con nosotras aquí en Palabra de Mujer. Estamos hablando de violencia contra las mujeres, comunicación con perspectiva de género. Saskia, quisiera que nos comentaras cuál es el papel de las escuelas de comunicación desde tu perspectiva, desde el INAMU y desde la unidad de investigación. El papel de las escuelas de comunicación es fundamental en la formación de los nuevos y nuevas comunicadoras. Si no ponemos sobre la palestra la formación con perspectiva de género, difícilmente cuando estos profesionales o estas nuevas profesionales lleguen a los medios de comunicación van a saber cómo informar con perspectiva de género. La educación para la comunicación con igualdad es fundamental, y no vamos a lograr hacer un cambio cultural si no tenemos periodistas informados o informadas y preparadas para que puedan comunicar y ver los fenómenos sociales de los que están informando desde la perspectiva también de las mujeres. Exacto, y parte de la ecuación muy importante son las audiencias, Aimé. ¿Cómo hacer para desarrollar una lectura crítica de los medios en las audiencias? Nuestra región es pionera en el desarrollo de programas de educación para los medios desde los años 70, incluso fue creado el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa con ese propósito, y en lo que el feminismo ha puesto desde los años 70 la atención es que es preciso formar a las audiencias con perspectiva de género, y esto significa trabajar desde la infancia con niñas y niños. Esto involucraría a los ministerios de educación de nuestra región y del mundo para que asuman su responsabilidad en dotar a niñas y niños de herramientas para aprender a leer de una forma crítica los contenidos mediáticos. Ahora, el panorama es mucho más complejo, dado que con la digitalización las plataformas o las vías de difusión, pues lo sabemos, se han multiplicado. Entonces ahora estamos dialogando con tablets, con teléfonos celulares, con ordenadores, y una industria que se ha potenciado y que representa un problema en el marco de la igualdad de género es la de los videojuegos, por ejemplo. Entonces hay una tarea muy compleja, pero lo que quiero señalar es que los ministerios de educación no tendrían que partir de cero. Es decir, el feminismo ha construido suficientes, demasiados insumos que hemos puesto a disposición desde hace varias décadas de los estados para que impulsen una política de igualdad de género en materia de medios de comunicación y ahora de nuevas tecnologías. Lo que falta definitivamente es voluntad política por parte de los estados y por parte de los industriales de los medios y de telecomunicaciones, una acción afirmativa de sumarse a esta tarea. Si no hemos logrado avances significativos es porque los industriales se han opuesto a ello. Lo señaló muy bien Aimé, esto es un problema estructural, sí. Con lo cual, si vos tenés probada la desigualdad en 3-4 países de nuestra región, podés pensar que esto es extendible a toda la región, y esto está más que probado. O sea, en todas las disciplinas y no solamente en comunicación, las feministas hemos hecho diagnóstico los últimos 50 años y hemos probado las desigualdades. Siempre se puede sumar a algún área de investigación, pero no es que falten pruebas. Lo que falta acá es un compromiso político claro, y desde mi punto de vista tiene que ingresar el Estado fuertemente a indicarles a las empresas de medios de comunicación que la protección de los derechos humanos no es opcional. Es una obligación porque están comprometidos los Estados con tratados regionales e internacionales de derechos humanos. Claro. Pero si los Estados no entran a indicarle esto a las empresas de medios y dejan que las empresas sigan, digamos, moviéndose en el mercado de acuerdo al rating y al lucro como único norte, esto no es una ecuación que no se va a resolver. Saskia, en ese mismo sentido, ¿cuál es el papel del INAMU en la formación de política pública y acciones afirmativas que regulen los medios de comunicación? Bueno, para el INAMU es muy importante comenzar por la sensibilización del público, la sensibilización de los medios de comunicación frente al tema, para poder entonces establecer acciones conjuntas sobre cómo proceder con respecto a la utilización de la imagen de las mujeres
en los diferentes medios noticiosos o los diferentes espacios de divulgación de información que existen en el país. Para esto es necesario un trabajo conjunto y es lo que hemos intentado iniciar, no solo con los medios de comunicación, sino también con la sociedad civil, con las comunidades de lideresas en los diferentes ámbitos, en el político, en el empresarial, en todos los ámbitos, porque las mujeres estamos siendo invisibilizadas y también tenemos que entender que nuestro derecho es que se hable también de nosotras y de nuestras problemáticas. Exactamente. Entonces, de alguna manera, el trabajo tiene que ser un trabajo muy conjunto, muy consensuado, y entender, como dice Sandra, que no estamos hablando de una concesión que se nos hace a las mujeres, es un derecho. Exacto. Y desde ahí tenemos que partir. Muchísimas gracias por estar con nosotras, por haber sacado un ratito de sus agendas para compartir con nuestra audiencia esta problemática que es estructural, que ya vimos que es muy parecida en todos nuestros países y que debemos actuar de manera efectivamente colectiva, ¿verdad? Muchas gracias y sigan con la programación de Canal UCR.